Son las 2:32, una hora menos en Canarias. Comienza la anunciada rueda de prensa de la ministra portavoz, María Jesús Montero, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ministra portavoz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Miguel Ángel. Y efectivamente, faltan menos de 24 horas para que la mitad de los españoles pasen a la fase 1 de la desescalada, lo que supone un importante y un esperanzador paso hacia esa nueva normalidad. Se abre un escenario que es fruto del trabajo colectivo, pero que en el día de hoy queremos agradecer en especial a dos grupos de personas. En primer lugar, a los profesionales sanitarios. Gracias porque vuestro trabajo incansable, vuestra línea de primera batalla, que en muchas ocasiones ha provocado contagio incluso dentro de vosotros mismos, ha supuesto y está suponiendo un elemento decisivo para que podamos poco a poco ir combatiendo este virus y seguro que más temprano que tarde ganar esa batalla final. Gracias en nombre del Gobierno. En segundo lugar, queremos agradecer y extender esta cuestión al conjunto de los ciudadanos, a todos los que han mantenido un comportamiento ejemplar y que creo que han puesto de manifiesto que somos un país cívico, un país civilizado, unido, que sabe sobreponerse a los grandes desafíos y, sobre todo, que sabe interpretar correctamente cuáles son los elementos que le corresponde a cada uno la responsabilidad individual, que en la que somos insustituibles y, por tanto, fruto también de ese confinamiento, de esa falta de movilidad, hoy podemos estar anunciando este pase a la fase 1. Como no, queremos trasladar en nombre del Gobierno nuestro más profundo pésame a los familiares, a los fallecidos, mandar también un mensaje de ánimo para todos aquellos que siguen hospitalizados o que están en casa pero que siguen luchando contra este virus. Un sentimiento que hemos compartido en el día de hoy con el conjunto de los dirigentes autonómicos. Se ha mantenido esa nueva reunión con el presidente del Gobierno, una cita que está siendo habitual en estos últimos dos meses y que refleja la importancia que el presidente Sánchez le da a la coordinación entre los distintos niveles de la Administración. Y, de hecho, cada día ocupa esa reunión diferentes temas que pueden ser de actualidad, de preocupación o de interés compartido entre el Gobierno de España y comunidades autónomas, pero, como imaginarán, en el día de hoy la jornada se ha centrado en gran medida en el proceso de desescalada en el conjunto del país. Creo que desde el Gobierno y de forma intensa en las últimas horas hemos explicado de una manera muy detallada cómo se iba a realizar este proceso de transición hacia esa nueva normalidad. Hemos insistido que se trataba de aplicar, de evaluar criterios objetivos relacionados con la emergencia sanitaria y, en concreto, con la capacidad que tiene el virus de transmisión en los distintos territorios, con la capacidad asistencial de nuestros centros sanitarios para tener la seguridad de que, en caso de que se produjera un nuevo pico o un nuevo rebrote, había capacidad de mantener esa calidad en los servicios y, en tercer lugar, la capacidad de detección, de respuesta, de seguimiento de los casos, todo ello con la idiosincrasia de cada lugar, con los elementos económicos, sociales que acompañan cualquier territorio que nos permite, en la medida de lo posible, que esos indicadores se ajusten como un guante a la realidad de esos territorios. Esos son los indicadores, los parámetros que han guiado el análisis conjunto de los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas. Y en esta parte queremos insistir. Ha sido un análisis intenso de los últimos días, con muchas reuniones bilaterales en las que se ha podido constatar los criterios por parte de los técnicos de comunidades y del Ministerio, en un trabajo que quiero poner en valor, que ha sido muy riguroso y que tenemos que agradecer y tenemos que dar las gracias al conjunto ministro de los profesionales que han trabajado en esa ingente tarea. Fruto de ese trabajo, de ese análisis, se ha establecido la apertura a la fase 1, desde mañana lunes, de los territorios que cumplen esos indicadores y que representan, como decía, aproximadamente a la mitad de la población española. En el resto de España, aunque algunos territorios pudieran estar muy próximos a ese cumplimiento, como ha explicado el ministro estos últimos días, ha imperado la prudencia, la precaución y la cautela. Tenemos que recordar y no podemos olvidarnos de este dato que el virus va a permanecer con nosotros mucho tiempo, al menos todo ese espacio que hay hasta que dispongamos de una vacuna o de un tratamiento médico efectivo.
Entendemos además que haya una cierta decepción en los sitios que aún tienen que permanecer en la fase cero, pero tenemos que ser muy claros a la ciudadanía y ninguno podemos llamarnos a engaño. Lo realmente grave sería alejarse de ese criterio sanitario y dejarse llevar por consideraciones de tipo político o de cualquier otra índole. Y así es, porque correr más de lo que podemos nos puede devolver a esa casilla de salida y eso no lo podemos permitir ni como país ni como sociedad después del esfuerzo ingente que han realizado los ciudadanos. Han sido semanas complicadas, muy difíciles para todos, especialmente para las familias que han perdido algún ser querido y que aún a día de hoy todavía hay muchas personas que tienen a familiares, a amigos que permanecen enfermos. También ha sido día complicado para el conjunto de los profesionales sanitarios con ese esfuerzo titánico que hemos agradecido y que queremos que el conjunto de la sociedad reconozca como hace cada día a las 8 de la tarde a través de ese aplauso sanitario. Es por ello tan importante que preservemos todo lo conseguido hasta la fecha y por eso no podemos tirar por tierra todo ese esfuerzo. Hay personas que pueden o que les gustaría acelerar esa desescalada, pero forzar el ritmo nos puede costar muy caro, sobre todo en términos de vida humana, pero también desde el ámbito económico y social. No vamos a llegar antes por correr de forma precipitada, todo lo contrario, para la recuperación económica de nuestro país. Es muy importante preservar que no existan rebrotes, que podamos consolidando los pasos que se van dando, generando confianza y, por tanto, que cada actuación que hagamos esté avalada por todos los indicadores objetivos que nos permiten afirmar que es posible seguir avanzando. Por ello, lo que se ha expresado en la reunión de presidentes en el día de hoy por parte de todos los dirigentes políticos ha sido máxima cautela, con lealtad y, por tanto, intentando no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento en una pandemia de estas características. Por otro lado, en la reunión el presidente ha puesto en valor el apoyo constante del Gobierno a las comunidades autónomas a través de diferentes iniciativas relacionadas con la financiación, la garantía de liquidez para evitar tensiones de tesorería o la aportación de fondos extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia. Saben que el Gobierno está trabajando en la puesta en marcha de un fondo no reembolsable que se dotaría con 16.000 millones de euros y supone esta dotación la mayor transferencia directa que jamás han recibido las comunidades autónomas. Les recuerdo también que son recursos que el Estado dará a las comunidades y que no tienen que devolver, no van a generar intereses ni les va a impactar en el nivel de deuda pública. Y además, otro aspecto relevante de este fondo es que no sustituye a los que ya se asignan con cargo a los sistemas de financiación autonómica. De hecho, y así lo hemos puesto de manifiesto en la reunión, este año las comunidades van a recibir del modelo de financiación 115.887 millones, que es la mayor cifra de su historia. Los 16.000 millones se van a dotar con 10.000 pertenecientes a una caja de gastos sanitarios. Este dinero se va a pagar en dos fases. Primero, 6.000, con los indicadores que ya conocemos de cómo ha evolucionado la pandemia sanitaria, del porcentaje de población, también de las pruebas realizadas a los ciudadanos. Y, por otra parte, también en una segunda fase se van a habilitar otros 4.000 millones de euros para completar estos 10.000 del gasto sanitario. De otro lado, hay 1.000 millones que se reservarán para cubrir el gasto social que se genera en la pandemia para atender a las personas más vulnerables que han tenido más dificultades, también para los refuerzos, para los apoyos, a las residencias de mayores que han tenido que reforzar su plantilla. Y habrá otros 5.000 de este fondo que pretenden cubrir la pérdida de ingresos, de recaudación de los ingresos propios que sufrirán las comunidades por esta menor actividad. El reparto, este último, de los 5.000, se va a decidir en función de una propuesta que hemos encargado a la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, un órgano que está formado por representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, que esperemos nos eleven esa propuesta para también hacer un reparto que permita, como digo, que las cuentas públicas de los territorios no se vean resentidas por el enorme impacto que ha tenido en la economía esta pandemia.
Yo creo que así lo han expresado los presidentes, son todos conscientes del esfuerzo que estamos realizando desde el Gobierno y, por tanto, creo también que la financiación no va a ser ningún obstáculo para seguir garantizando unos servicios públicos universales y de calidad. También, junto con el Fondo No Reembolsable, se ha informado a las comunidades autónomas de que se puede destinar la parte no ejecutada de los fondos FEDER también a lo que es la certificación de ese mismo gasto sanitario. Esto se traduce en que las comunidades disponen de 3.200 millones de euros adicionales para la compra de equipamiento, de material de prueba, de equipos de protección personal o de instalaciones de refuerzo de abono a las nóminas del nuevo personal contratado. Esta posibilidad de utilizar los fondos FEDER, que viene a sumarse al resto de actuaciones, es una facilidad añadida, sobre todo para las regiones que tienen un mayor volumen de estos recursos y que, por tanto, van a encontrar diferentes fuentes financieras para poder solventar ese gasto sanitario. También con el objetivo de recuperar el pulso económico y social, el presidente ha informado del acuerdo llegado en el marco del diálogo social en esta pasada semana, concretamente una firma, un acuerdo que van a poder expresar con mayor detalle en el día de mañana, tanto los responsables de los agentes sociales como el propio presidente Sánchez, pero ha sido unánime el aplauso que ha recibido el diálogo social y en sus personas los representantes de Comisiones Obreras, de UGT, de la COE y de CEPYME, porque efectivamente todos ponen de manifiesto que esto significa un compromiso con la construcción y con el desarrollo de las fases siguientes que corresponden a nuestro país. Como saben, los ERTE era una de las preocupaciones más importantes del tejido social, puesto que este mecanismo nos ha permitido que muchas personas hayan podido conservar su empleo, incluso aquellos que no tenían derecho a cobrar una prestación lo han podido desarrollar, también el cese de actividad de autónomo y, por tanto, queremos felicitar, como hicimos en los pasados días, a sindicatos y empresarios porque están a la altura de este reto histórico que vivimos. Y como este pacto para la reconstrucción no se puede hacer sin la participación de los agentes sociales, creemos que este es el marco y el camino que los partidos políticos y el resto de todos los llamados a participar en la construcción de España deben seguir también en las próximas semanas y en los próximos meses. Esto es lo que cabe informar de la reunión mantenida en el día de hoy. Y sin más, paso la palabra al ministro de Sanidad para que dé detalles sobre los datos y sobre la fase de desescalada en la que nos encontramos. Muchas gracias, ministra. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de las cifras que hemos dado a conocer esta mañana. Saben ustedes que 621 personas han sido las personas que en el día de ayer fueron diagnosticadas como nuevos casos que tienen el COVID-19. Esto supone un incremento del 0,28% de casos. Hemos de lamentar el fallecimiento de 143 compatriotas, a cuyos familiares y allegados les hacemos llegar nuestras condolencias, y constatar también que 2.214 personas se han recuperado del COVID-19 y son ya 136.166. Bien, estos datos que hemos conocido esta mañana, en el último día de la semana, de la octava semana desde que se decretó el estado de alarma, confirman que el objetivo que nos habíamos fijado se ha cumplido. Recuerden ustedes que para esta semana teníamos el objetivo de tener incrementos diarios de nuevos contagiados por debajo del 0,5% y el dato de hoy es del 0,28% y el promedio de la semana está también por debajo del 0,5%. Por tanto, el objetivo de la semana se ha cumplido. Cada una de las ocho semanas, gracias al esfuerzo de los españoles, al gran esfuerzo de los españoles, hemos ido cumpliendo todos los objetivos que nos hemos marcado. Y una vez más, hemos de constatar que el estado de alarma que decretamos el 14 de marzo ha funcionado. Superamos la primera etapa unidos y hoy, ya en esa segunda etapa de desescalada, también la superaremos unidos con estos mecanismos de cogobernanza que nos hemos dado todos juntos. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes hace referencia a algunas consideraciones de la novena conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. Yo ahí quería hacer tres comentarios muy breves. En primer lugar, yo creo que se ha constatado que la cogobernanza está funcionando y ha habido un clima de cordialidad en el intercambio de opiniones respecto a la complejidad de esta fase
que estamos de esta etapa que estamos abordando, pero constatando también que los mecanismos de cogobernanza están funcionando. Ha habido algunas propuestas muy interesantes de varios presidentes autonómicos que vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar mañana mismo en el plenario de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tenemos cada lunes por la tarde con los consejeros y consejeras de Sanidad. Quiero señalar dos ámbitos muy concretos. Ha habido peticiones de reconsiderar la permisión de las actividades de caza y pesca, que están previstas en la segunda fase. Vamos a estudiar este tema con todos los consejeros mañana por la tarde y veremos si procede o no adoptar alguna medida de flexibilización en este ámbito. Y también ha habido una petición de reconsiderar algún paquete de medidas específicas adaptadas a la España rural. Tiene unas características muy particulares y que es verdad que puede ser que en algunos casos podamos estudiar el plan de transición a la nueva normalidad con medidas específicas orientadas a la España rural. Por tanto, mañana mismo por la tarde, en el plenario que tenemos todos los lunes por la tarde, empezaremos a abordar el estudio de estas dos cuestiones que han aparecido hoy como propuestas en la novena conferencia con los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno ha pedido máxima prudencia para controlar la epidemia a todos los presidentes autonómicos y esta va a ser la orientación general que vamos a tener en esta etapa de desescalado. Actuar con cautela y, por tanto, la prudencia va a ser la guía de actuación en la desescalada. Insisto, la prudencia va a ser la guía de actuación en la desescalada. Es más que nunca importante la responsabilidad individual, el seguir todas las consideraciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias y toda prudencia va a ser poca en una etapa muy compleja que se inicia mañana con un paso adicional y muchas unidades territoriales de nuestro país van a progresar a fase 1, tal como explicamos ayer, que un poco más de la mitad de los ciudadanos españoles van a poder ya entrar en fase 1. Quiero recordar que esta fase 1 tiene una duración prevista de 14 días, que es un periodo de incubación, y por tanto va a ser necesario para ver cómo va evolucionando la epidemia adoptando estas nuevas medidas previstas en la fase 1 y que ustedes conocen porque han sido objeto ya de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y también vamos a ver a partir de mañana qué otras unidades territoriales donde habitan esta casi mitad de la población española que todavía no puede progresar a fase 1, pues cuáles de ellos, de estas unidades territoriales, no son propuestas por las comunidades autónomas para poder progresar a fase 1. Vamos a actuar, insisto, con la máxima prudencia, siempre basándonos en los criterios de los técnicos y de los expertos y en la evidencia científica disponible. Y la tercera cuestión que quería comentar con ustedes es que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado una orden del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana. Es una orden que regula el crecimiento controlado de la movilidad para compasarlo al incremento de actividad que va parejo al progreso en este plan de transición a la nueva normalidad. Son medidas a implantar en la desescalada. En primer lugar, se determinan las condiciones de ocupación de los vehículos en transporte terrestre. Se permite compartir coche privado en condiciones normales cuando todos los pasajeros sean personas convivientes en la misma unidad familiar y cuando no se dé esta circunstancia, se autoriza a dos personas por cada fila de asientos siempre que se utilice mascarilla y se respete la máxima distancia posible entre los ocupantes. Asimismo, se establecen también condiciones para compartir moto, siempre que las dos personas lleven casco integral con visera o usen mascarilla o residan en el mismo municipio. Se incrementa la oferta de servicios ferroviarios en cercanías de competencia estatal. Para atender las excepciones a la movilidad interterritorial inherentes a la fase primera, los motivos laborales o sanitarios de cuidados mayores, se regulan las conexiones aéreas entre las Islas Canarias, así como los servicios marítimos en la comunidad autónoma, y del mismo modo se regulan las medidas a aplicar en las conexiones aéreas y los servicios marítimos en las Islas Baleares. Finalmente, también se establecen condiciones para el ejercicio de la navegación de recreo o deportiva y otras actividades aeronáuticas de recreo. Se trata, por tanto, de un primer paso hacia un mayor aumento de la movilidad y la reactivación económica que debemos seguir de cerca para minimizar riesgos y conjuntamente para lograr una óptima transición hacia esta nueva normalidad en el ámbito de la movilidad. Quiero acabar una vez más agradeciendo al conjunto de la ciudadanía el ejemplar cumplimiento hasta ahora de, y van ya 8 semanas,
de todas las medidas que el Gobierno ha ido dictando en conjunción con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Quiero agradecer también a las comunidades autónomas en su conjunto el magnífico trabajo que están haciendo y quiero recordar a todos y a todas que en esta etapa de desescalada es más importante que nunca seguir las recomendaciones, mantener una gran responsabilidad individual para no malograr todo lo que hasta ahora hemos conseguido. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, y gracias a tu equipo. Y si te parece, Miguel Ángel, pasamos al turno de preguntas que damos a disposición de los periodistas. Vamos allá, ministros. Hoy un grupo de medios y periodistas que representan a Colpisa, Maldita, RACU, El Boletín, Canal Extremadura Televisión, El Correo, IB3, 13TV y La Buena Onda Radio. Comenzamos con Colpisa. Rogamos a todos, por favor, digan su nombre y ya sabéis, siempre apelamos a la cortesía de unos y otros para hacer fluida esta rueda de prensa. Colpisa, adelante. Buenas tardes, María Eugenia Alonso de Colpisa. Para la ministra portavoz, el retraso en la desescalada de varias comunidades autónomas entiendo que altera el calendario inicial presentado por el Gobierno, que marcaba la entrada en la nueva normalidad hacia el 23 de junio aproximadamente. ¿Tiene el Ejecutivo intención de mantener el estado de alarma hasta que todas las comunidades autónomas entren en esa nueva normalidad o ya está estudiando buscar otros mecanismos o fórmulas jurídicas alternativas para aquellas comunidades que se queden rezagadas? También el presidente hizo ayer una llamada a la unidad de las fuerzas políticas para abordar el plan de reconstrucción nacional. ¿El Gobierno se plantea engrasar los cauces de diálogo con los partidos de la oposición, especialmente con el PP? Y para el ministro de Sanidad tengo dos preguntas. Si podría explicarnos por qué el Gobierno reculó y finalmente permitió el traslado a una segunda residencia dentro de la provincia en esta fase 1. Y una última pregunta, la Federación de Fútbol dice que en julio o en agosto se jugará el playoff, pero que depende de la decisión que tome el Ministerio de Sanidad. ¿Se ha tomado ya esa decisión o cuándo prevé tomarla? Muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. En primer lugar, el decreto de alarma, y lo venimos diciendo los diferentes portavoces que hablamos en nombre del Gobierno, el ministro Illa, presidente del Gobierno, por supuesto, en el día de ayer, es el único instrumento constitucional que garantiza y tiene toda la salvaguarda cuando se trata de restringir derechos fundamentales, algo tan importante como la movilidad del conjunto de los ciudadanos. Es una, digamos que un mecanismo constitucional reforzado que obliga a que sea el Congreso de los Diputados el que dé el visto bueno para que efectivamente se pueda producir esa disminución de la movilidad. Nada comparable a ningún tipo de ley orgánica, de ningún tipo de ley ordinaria, por muchas modificaciones que eso se produjeran, porque al final en desarrollo de la ley sería un Gobierno, no un Congreso, el que restringiría esa movilidad y, por tanto, el Gobierno opina que el mecanismo más garantista, el que está previsto en la Constitución justo para este tipo de situaciones, es el decreto de alarma, que tendrá que estar vigente mientras que sea necesaria que la movilidad de los ciudadanos esté restringida o que la salida de ese confinamiento se produzca de una forma ordenada. En relación con la unidad de las fuerzas políticas, yo creo que siempre que tenemos ocasión mostramos nuestra disposición, tendemos la mano a una gran alianza, a un gran pacto que creemos imprescindible para el momento económico y social que vive nuestro país. Y, por supuesto, para el principal partido de la oposición, para el Partido Popular, en el que el Gobierno, los partidos del Gobierno tienen vocación de llegar a acuerdo, de establecer diálogo fluido con el principal partido de la oposición y, además, con el resto de fuerzas políticas del marco parlamentario. El presidente del Gobierno, creo que fue a principio de esta semana, tuvo ocasión de hablar con el señor Casado. Hubo el debate en el Congreso de los Diputados que todos ustedes pudieron visibilizar y seguiremos empeñados en que realmente solo podremos salir de esta situación tan grave que ha vivido nuestro país como el conjunto de países de la Unión Europea, desde la unidad, desde la coordinación, desde la solidaridad, aparcando las diferencias partidistas e ideológicas e intentando velar por el bien general, por el colectivo general. Esperamos que la Comisión del Congreso de los Diputados para la Reconstrucción sea un ejemplo de esto que decimos. Muchas gracias, María Eugenia, por tus dos preguntas. ¿Se puede viajar a la segunda residencia siempre que esté en la unidad territorial de referencia? Así lo evaluamos con los expertos y técnicos del Ministerio de Sanidad y así se ha trasladado.
Y respecto a los playoffs de fútbol previstos para julio y agosto, no hay ninguna decisión tomada. Es probable que en estas fechas se puedan celebrar, pero vamos a ser, como digo, muy, muy prudentes. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia, vamos a ir viendo cómo va esta transición a la nueva normalidad. En principio, insisto, para las fechas que usted me comenta, debería de ser posible, pero vamos a actuar con máxima prudencia y hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos y en base a la evidencia de cómo va evolucionando las cosas, no vamos a dar fechas fijas ni a dar nada por seguro. 9 turnos de palabra por delante. Insistimos, por favor, compañeros, en el número de preguntas. Toma ahora la palabra Maldita. Adelante. Buenas tardes. Clara Jiménez Cruz, de Maldita.es. Yo tengo 2 preguntas para el ministro Illa. La primera está relacionada con una que venimos haciéndole los periodistas en los últimos días. ¿Se va a hacer pública o no la información sobre esos 12 expertos que están tomando las decisiones sobre qué provincias pasan y cuáles no? ¿Se debería hacer pública en función de la Ley General de Salud Pública del año 2011? Si se va a hacer pública, ¿cuándo? Y si no se va a hacer pública, ¿por qué razones? Y la segunda, retomo la pregunta que hacía mi compañera de Colpisa. Ustedes dicen que el Ministerio reevaluó la situación y cambió de criterio sobre ir a la segunda residencia. Y quería preguntarle cómo se llevó a cabo esa evaluación. En solamente 4 horas, las fuentes del Gobierno pasaron de decir que no eran asumibles los riesgos de toda la población yendo a segunda residencia en fase 1. Y 4 horas después de que el presidente del Gobierno dijera en rueda de prensa que sí se podía ir a la segunda residencia, el Gobierno rectificó. Toda la documentación que tenemos de cómo se ha medido el plan de desescalada dice que no se podía ir a segunda residencia hasta la fase 2. Dicen ustedes que lo han revisado con los expertos. ¿Hay informes? ¿Se van a hacer públicos esos informes en aras de esa transparencia? Muchas gracias, Clara, por sus dos preguntas. Yo creo que hemos explicado con total transparencia cómo se toman las decisiones respecto a qué unidades territoriales pueden progresar de fase. Esto es un procedimiento que está explicitado en una orden de cogobernanza y procedimientos. Son las comunidades autónomas, en primer lugar, las que hacen las propuestas en base a los estudios que hacen sus servicios de salud pública y a las consideraciones que puedan añadir otros departamentos de las comunidades autónomas. Estas propuestas son remitidas a través de la Secretaría General del Ministerio de Sanidad a nuestro Ministerio, el Ministerio de Sanidad, y ahí son evaluadas por los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Estos técnicos hacen una evaluación técnica de esta propuesta que se ha recibido de la comunidad autónoma y se celebra una reunión bilateral de la comunidad autónoma con el Ministerio de Sanidad. Y en base a esto acabamos tomando una decisión que se formaliza en una orden ministerial. Este es el procedimiento. Quien hace las evaluaciones por parte del Gobierno y del Ministerio de Sanidad son aquellas personas que, por razón del cargo que ocupan, tienen la obligación de evaluar estas propuestas. Es decir, los técnicos, los profesionales, los funcionarios que están trabajando en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, encuadrados en la Dirección General de Salud Pública, que es quien al final me eleva el informe. Todo el mundo conoce quién es la Directora General de Salud Pública, todo el mundo conoce, porque comparece diariamente, quién es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y creo que todo el mundo conoce a estas alturas quién es el Ministro de Sanidad. Estas son las personas que hacen estos informes y el procedimiento es claro, nítido y transparente, y evidentemente nos atendremos a todo lo que disponga la ley respecto a la transparencia de todos los informes que hagamos. Y en segundo lugar, son muchas las medidas que estamos tomando en las distintas fases que vamos a ir progresando. Y las estamos evaluando constantemente. No ha habido más que una evaluación por parte de los técnicos del Ministerio, en el sentido de que si la movilidad está permitida en una unidad territorial, no hay ningún inconveniente en que dentro de esta unidad territorial las personas que dispongan de una segunda residencia, cumpliendo con las recomendaciones que hacemos, puedan trasladarse a ella. RACU, adelante. Buenas tardes, soy Mar Poyato de RACU. Tengo 2 preguntas, una para el ministro Illa. Hoy las cifras, como usted ha comentado, vuelven a estar dentro de los objetivos marcados. El doctor Simón ha dicho que en las comunidades con más positivos, como es el caso de Cataluña, el ritmo de contagios ya se va normalizando como en el resto de territorios. ¿Cree que los territorios que siguen en fase 0 pronto van a poder avanzar? ¿Va a haber que esperar 15 días o se va a poder hacer antes? Y una pregunta para la ministra Montero. ¿Nos puede detallar concretamente qué cantidad va a percibir cada comunidad autónoma de ese fondo de reconstrucción y cuándo se va a realizar la transferencia? Muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por su pregunta. Entendemos perfectamente que la ciudadanía quiere conocer cuándo va a poder progresar de fase la unidad territorial en la que
ellos están habitando. Entendemos también que muchas empresas, pequeñas empresas, quieren saber en qué momento podrán reabrir sus negocios o retomar actividad profesional. Todo esto lo entendemos, pero también me parece a mí que debemos de explicar a la ciudadanía que hemos de actuar en esta fase, como he dicho en mi intervención inicial, con muchísima prudencia. Por tanto, yo no le puedo anticipar cuando, en qué momento temporal una determinada unidad territorial va a poder progresar de fase. Lo que le puedo decir es que lo hará en cuanto se cumplan los criterios que hemos acordado con las comunidades autónomas. Después de que lo evalúen los técnicos de la comunidad autónoma de referencia y del Ministerio de Sanidad, y después de que celebremos una reunión bilateral para conjuntamente ver si hay posibilidades de progresar de fase o no. Vamos a seguir siempre el mismo procedimiento de decisión. Y lo vamos a hacer con mucha prudencia. Creo que la cautela tiene que gobernar aún más que la primera etapa, esta segunda etapa de desescalado, y lo vamos a hacer además basándonos en el criterio técnico y en la evidencia y la evaluación que hagan nuestros técnicos de cómo evoluciona la pandemia. Las cifras que hemos conocido esta mañana son cifras positivas, no vamos a engañarnos tampoco en ese sentido. Hay aún 143 fallecidos que hemos de lamentar, y también son cifras que se producen un fin de semana y todos hemos ido viendo cómo los fines de semana siempre hay un sesgo de notificación que veremos cómo se corrige a principios de semana que viene. Sí, y en relación, Marco, con la segunda pregunta, claro, no hay una cantidad todavía asignada a cada uno de los territorios hasta que los parámetros por los que se distribuyen los fondos no estén perfectamente terminados de fijar. Nosotros estamos recibiendo, por supuesto, con receptividad todas las comunicaciones que las comunidades autónomas, bien en la conferencia sectorial o bien en el marco de la reunión de presidentes, así nos hacen llegar respecto a cómo consideran que tiene que ponderar el peso de la población, de las PCR, de las personas que han estado hospitalizadas, y además tenemos que recabar la opinión de los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, porque con ello respondo a la segunda. Hay que hacer una ley, para un decreto ley, para poder constituir el fondo y para determinar los criterios de reparto del fondo. Por eso estamos recibiendo en este momento las aportaciones y haremos la propuesta que mejor se ajuste a que los territorios realmente puedan ser compensados por parte de esos gastos que se han motivado con motivo de la pandemia. Pregunta ahora el boletín, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Gustavo García, del boletín. Tenía una pregunta para cada uno. En primer lugar, la ministra portavoz, según avance la reactivación económica, cada vez la gente volverá más a su puesto de trabajo, habrá más gente que vuelva a trabajar, pero los colegios permanecerán cerrados y muchas familias se van a enfrentar, si no lo están ya, a problemas de conciliación. Quería saber si el Gobierno tenía pensado algo en este sentido, alguna medida, si iba a hacer algo en firme. Y al ministro Illa, este lunes la Comunidad de Madrid va a empezar a distribuir mascarillas FFP2 en las farmacias para todos los ciudadanos. Y ya ha habido varios colectivos que han criticado esta medida. ¿Está de acuerdo el Gobierno con que se den este tipo de mascarillas, pese a que los expertos lo han desaconsejado para la población en general? Gracias. Gracias, Gustavo. La primera cuestión, efectivamente, la reunión de presidentes, ha habido varias intervenciones y del propio presidente en este sentido, en relación con la coordinación de las diferentes comunidades autónomas respecto a la apertura del curso escolar, y también los elementos tendentes al acompañamiento de la población infantil con motivo de la incorporación de forma paulatina del conjunto de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo, la posibilidad de la celebración de actividades, elementos que hemos quedado emplazados a que se van a abordar, se van a discutir de forma singular durante estas próximas semanas con la ministra de Educación y Formación Profesional, conjuntamente con sus homólogos en comunidades autónomas, de manera que podamos analizar la situación en cada uno de los territorios y poder llegar a una fórmula que sea satisfactoria para el conjunto, pero sobre todo para aquellos que se incorporan y necesitan una respuesta rápida sobre la situación del cuidado familiar. Muchas gracias, Gustavo, por su pregunta. Yo no voy a entrar con ningún tipo de reproche ni de polémica con ninguna comunidad autónoma, tampoco con la Comunidad Autónoma de Madrid. Siempre es bueno, con carácter general, que se repartan mascarillas a la población. Saben ustedes los criterios que hemos ido diciendo en cuanto al uso de mascarillas. Son obligatorias en el transporte público y son siempre recomendables cuando no se pueden cumplir las medidas que venimos señalando como esenciales, la distancia interpersonal en particular. Es también cierto que hay que repartir aquel tipo de mascarillas. Saben que hay varios tipos de mascarillas, FPP2, FPP3, mascarillas quirúrgicas y mascarillas higiénicas,
que definimos hace unas semanas como una nueva categoría de mascarillas, es verdad que hay que adaptar siempre la mascarilla que se pone a disposición de distintos colectivos al uso que se tiene que hacer de esta mascarilla por parte de estos colectivos. Vamos ahora a las preguntas de Canal Extremadura Televisión. Hola, ministros, muy buenas tardes. Bueno, yo voy con tres preguntas específicas para las comunidades o para los territorios que hemos pasado, que sí hemos pasado a esa fase 1. Se las hago al ministro Illa. En primer lugar, acaba de hablar nuestro presidente Guillermo Fernández Vara y ha dicho que mañana va a trasladar al ministerio la posibilidad de eliminar las franjas, que así se concentran más personas y cree que es un error que habría que cambiar. Yo creo que es una cuestión que está en la mesa de muchos españoles. Por otro lado, si seguirá vigente a partir de mañana en estos territorios de fase 1 la restricción de un kilómetro, de poderse desplazar a más de un kilómetro, teniendo en cuenta que abrirán restaurantes y muchos lugares de comercio. Y por último, mayores de 70 años. El BOE no lo deja del todo claro. ¿Está permitido ir a ver desde mañana a los mayores de 70 años? ¿Con quién sí y con quién no? Muchas gracias. Muchas gracias, David, por sus preguntas. Bien, atenderemos y estudiaremos, como no puede ser de otra manera, las peticiones que nos traslade, en este caso, la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el anuncio que usted me comenta que ha hecho su presidente, y así lo haremos también con cualquier otra propuesta que nos traslade cualquier otra comunidad autónoma. En principio, nosotros somos partidarios, digo en principio, vamos a estudiarlo todo, de mantener las franjas, que usted sabe que discriminan como unos pasillos horarios, si me permite la expresión, para distinto tipo de actividades y para evitar que coincidan en el espacio público distintos colectivos que nos recomiendan los técnicos que es mejor que no coincidan en el espacio público, ¿no? Entonces, somos en principio partidarios de mantenerlas, pero vamos a estudiar las propuestas que nos hagan y las vamos a valorar. Quiero recordar ya que en los municipios de menos de 5.000 habitantes no hay esta limitación de franjas. Entonces, quiero recordar que en su momento ya lo dejamos claro. Las vigencias de las distancias para lo que hace referencia a las franjas son vigentes, para las actividades que están permitidas en fase 1 no hay estas restricciones y no se indica en la orden del Boletín Oficial del Estado. Y también en fase 1 se permiten reuniones de hasta 10 personas y por tanto no se pone ninguna restricción a qué tipo de personas tienen que ser. Siempre manteniendo la distancia interpersonal. Esto es muy importante. Distancia interpersonal, lavado de manos, higiene de espacios públicos. Esto siempre sirve. Va a servir incluso cuando estemos ya, hayamos superado la fase 3 y estemos en la norma. Siempre las recomendaciones, las prioridades que hemos señalado, siempre habrá que seguir manteniéndolas. Pregunta ahora al correo. Adelante. Adelante el correo. ¿Hay alguna dificultad? La intentamos resolver y pasaríamos al siguiente medio que está en nuestra lista. A ver si está dispuesta IB3. ¿Sí, hola? Sí, hola. Sí, hola. Desde IB3, Radio Televisión Nacional. Tenemos una mezcla. Vamos a IB3, que estaba ya en el uso de la palabra. IB3, adelante. Sí, hola, soy Justo, IB3, Radio Televisión de las Islas Baleares. Para la ministra portavoz, la Comisión Europea debería establecer este miércoles los protocolos que garanticen las condiciones sanitarias para reanudar los vuelos en la Unión. El ministro Ábalos dijo en ese sentido, si Europa no actuaba pronto, España tendría que plantearse sus propias condiciones, teniendo en cuenta que mañana las aeronaves podrán volar en Baleares con una ocupación de hasta el 50%. Es el planteamiento del gobierno para conocer los vuelos internacionales y en ese sentido se plantean poner en cuarentena a los turistas que lleguen a España. Y para el ministro de Sanidad, señor Illa, nos gustaría saber si considera factible efectuar el rastreo de contagios para tener controlada la expansión del virus en la fase 1. También en materia sanitaria, el gobierno balear ha ordenado la toma de temperatura a los pasajeros que lleguen a las islas por vía aérea y marítima. Creo que esa medida solo la aplican Baleares y Canarias, aunque con diferencias. ¿Se plantea el Gobierno una medida homogénea en ese sentido en todos los puertos y aeropuertos del Estado y en origen, no solo en destino? Y para terminar, una última pregunta. El Gobierno Balear acaba de anunciar que ultima la puesta en funcionamiento de una aplicación móvil que permite rastrear los contactos con las personas, una aplicación con la cual ya trabajan otros países europeos. ¿Se plantea una medida similar el Ministerio? Gracias.
Gracias, Jesús. Son preguntas, algunas de ellas complementarias, y efectivamente el Gobierno de España está trabajando intensamente con la Comisión Europea para buscar lo óptimo, que es el establecimiento de unos protocolos homogéneos, de unos protocolos comunes que permitan garantizar en el espacio de la Unión Europea la seguridad de movimiento de los ciudadanos que se desplazan a uno o a otro sitio. En este sentido, lo que el ministro Ábalos anticipó es que evidentemente él mismo, la ministra de Asuntos Exteriores, que son los dos departamentos más involucrados en esas reuniones, querían tener pronto ese protocolo, y no obstante el Gobierno de España está trabajando en el suyo propio para aportarlo en el marco de la Comisión, y en caso de que no hubiera acuerdo, cuestión difícil, porque en esta pandemia todos queremos ponernos de acuerdo en la movilidad, el poder ponerlo en marcha cuando las circunstancias, cuando la fase de la desescalada así lo requiriera. Pero ahora el ministro complementa también en relación con esta cuestión. Las siguientes preguntas. Muchísimas gracias, Jesús, por tus tres preguntas. Bien, lo que se ha venido a llamar rastreo de contactos estrechos, nosotros preferimos hablar de vigilancia de casos activos, pues es una de las claves en la desescalada, y es uno de los requisitos que se evalúan conjuntamente con las comunidades autónomas a la hora de decidir si procede o no progresar la fase. No es el único criterio, insisto, hay un conjunto amplio de criterios, pero esto es un criterio esencial. Ahí las comunidades autónomas están haciendo un trabajo impresionante, todas ellas. En algunos casos se puede ir a un ritmo superior, también por cómo ha afectado la epidemia a una determinada comunidad autónoma. En otros casos requiere pues un poco más de tiempo, porque hay que poner en marcha sistemas que no han podido anticiparse antes, en muchos casos porque la epidemia tiene un efecto muy importante en algunas comunidades autónomas. Claro que se está preparado para hacer esto. De hecho, si no se valorara que hay un suficiente nivel de despliegue en la mayoría de las veces en atención primaria y que hay unos medios suficientes para poner en marcha esta vigilancia de todos los casos, pues por criterio de prudencia optaríamos por esperar unos días a progresar de fase. Hay unas medidas específicas que usted ha mencionado que se aplican en puertos y aeropuertos, como es la toma de temperatura. Bien, son medidas que tienen una cierta utilidad, y como también ha dicho la ministra portavoz, estamos estudiando en un conjunto de órdenes para asegurarnos en qué condiciones tienen que viajar las personas que se trasladen en medios aéreos o en medios navales, qué tipo de condiciones se tienen que cumplir y cuando lleguen aquí, qué tipo de requisitos y qué tipo de medidas se tienen que adoptar. Esto lo estamos trabajando y yo creo que en muy breve espacio de tiempo podremos darlo a conocer. El criterio con el que vamos a actuar no va a ser ningún secreto para ustedes, es el criterio de prudencia y de coherencia con lo que estamos haciendo y adaptando estos criterios a los requisitos de la fase de transición. No conozco qué aplicación móvil ha anunciado la presidenta o la consejera de Sanidad de las Islas Baleares. Hay distintas aplicaciones móviles, son herramientas de apoyo en muchos casos a las labores de vigilancia que hay que poner en práctica. Sí que le digo que si son aplicaciones que van en la línea de la geolocalización o de la detección de contactos estrechos, estas cuestiones las estamos trabajando con nuestros socios europeos, estamos en varios procesos de discusión, pero está liderando la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Si fuese de este segundo, una aplicación de este segundo rango, de esta segunda categoría, hay que valorarlos con muchísima prudencia. Solo tienen de tener la utilidad si se aplican en el conjunto del territorio de toda España y en otros países europeos, y en ese sentido sí que hemos hablado con las comunidades autónomas que vamos a actuar con unidad de criterio, y además requerirían muy probablemente de algunas modificaciones importantes. Por tanto, ahí no hay ninguna decisión tomada. Si nos referimos a este segundo conjunto de aplicaciones, no hay ninguna decisión tomada, más allá de lo que le comento, de que estamos siguiendo muy de cerca por parte de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial los progresos que están haciendo a nivel europeo y las distintas discusiones que hay en esta materia. Vamos a ver qué tal la conexión con 13TV. Toma la palabra ahora. Adelante. Buenas tardes, Víctor Casas, de 13 Televisión. Tres preguntas. Una para la ministra portavoz. ¿Cómo se conjugan las llamadas a la unidad en la política, como hizo ayer el presidente del Gobierno, con los mensajes de uno de los partidos precisamente del Gobierno, acusando al Gobierno autonómico de la Comunidad Autónoma de Madrid de poner en peligro la vida de los madrileños?
y para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 28 de abril, y ayer mismo el presidente del Gobierno aseguró que España era el quinto país del mundo con más, que más test había hecho, y citó un estudio de la Universidad Johns Hopkins. Dicha universidad ha negado la existencia de tal estudio. ¿Qué tiene que decir Sanidad al respecto y si podría facilitar, en caso de existir ese estudio, los datos? Y por último, la reunión con los presidentes autonómicos, Andalucía y la Comunidad Valenciana, por lo que hemos podido saber, han mostrado su malestar por no avanzar a la fase 1. ¿Se plantea su ministerio revisar los informes y permitir que avancen algunas comunidades autónomas antes del tiempo previsto? Muchas gracias. Sí, gracias, Víctor. Yo creo que las llamadas a la unidad del Gobierno en sus diferentes portavoces está siendo una constante desde que empezó la pandemia. Y desde el convencimiento absoluto, es una cuestión de tener muy claro que tenemos todos en este momento que aparcar las diferencias y ser capaces de aunar los intereses comunes para que el colectivo global, para que el conjunto de los ciudadanos se puedan beneficiar de nuestras actuaciones. Y yo creo, Víctor, que en las múltiples apariciones que ha hecho el presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados, en esta propia sala de prensa, no habrán escuchado ustedes nunca ningún reproche a ningún presidente autonómico, todo lo contrario, agradecimiento por su trabajo, agradecimiento por su compromiso y por su colaboración. Y, de hecho, en el día de hoy, asimismo, lo ha expresado en la reunión que hemos tenido el conjunto de las personas que hemos conformado esta cita de presidentes autonómicos en esta novena conferencia de presidentes autonómicos. Esto es lo fundamental que creo que los ciudadanos esperan de nosotros, que en este momento todos seamos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que permite anteponer el interés de la salud de todos los ciudadanos a ninguna otra cuestión. E insisto que no habrán escuchado ustedes ningún reproche, ni privado ni público, del presidente del Gobierno dirigido a ningún presidente autonómico, lo que sí el debate habitual en el Congreso de los Diputados, en donde se establece un contraste de opiniones respecto a las cuestiones, pero siempre desde el llamamiento a la unidad, a la cooperación y a la coordinación. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por sus dos preguntas. El presidente del Gobierno dijo, efectivamente, el 28 de abril que España era el quinto país en número de test realizados del mundo, y este dato es correcto. Lo voy a precisar, además, son los datos que da la Universidad Johns Hopkins, son referidos y beben como una fuente fundamental de su información de un portal, del portal World2Meter, que ustedes pueden consultar, igual que los datos, los rankings que elabora, por ejemplo, la Universidad de Oxford, provienen del portal OWOT in Data. O sea, ambos portales están a disposición de todos ustedes. Eran datos referidos al 28 de abril, pero le voy a dar los datos referidos a la fecha actual, que también hicimos públicos ayer, que confirman lo que le estoy diciendo. España está haciendo un número muy elevado de test. Son datos proporcionados por las comunidades autónomas, son datos robustos. Ya llevamos una serie de 3 semanas como mínimo de estos datos y según los datos que nos proporciona Indico las comunidades autónomas, hasta el 7 de mayo en España se han hecho 1.625.211 PCRs. 1.625.211 PCRs, de las cuales 274.081 la última semana. Y test de anticuerpos, también del conjunto de test que ha repartido el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, hasta el 7 de mayo se han realizado 842.550 test, 261.225 de los cuales la última semana. Bueno, si se quieren quedar con el dato de PCRs, estamos un poco por encima de 1.600.000 PCRs hasta el 7 de mayo. Si quieren sumar los diagnósticos PCR más los test de anticuerpos, pues estamos ya casi en los 2.5 millones de test realizados en España. Bueno, esto quiero que se atribuya al esfuerzo de las comunidades autónomas, que son las que hacen las PCRs y que exigen un despliegue de medios, un despliegue logístico, una capacidad de trabajo que yo quiero una vez más subrayar por igual de todas las comunidades autónomas. Respecto a la segunda cuestión que me planteaba, no nos planteamos revisar ningún informe, analizamos y elaboramos los informes con la máxima pulcritud, en base a las peticiones que nos trasladan las comunidades autónomas, intentamos hacer una valoración prudente en las reuniones bilaterales que realizamos. Sí que, evidentemente, conforme vaya evolucionando la epidemia en todas las comunidades autónomas y conforme se nos vayan sometiendo peticiones por parte de las comunidades autónomas de variación de la fase en que están, las analizaremos en base a los nuevos datos con el mismo detenimiento que hemos hecho y siempre, siempre, siempre con criterios de máxima prudencia. A mí me sale mal decirlo, pero es como debemos de actuar en esta etapa, con mucha prudencia.
Dejábamos pendiente una comunicación con el correo. Hay alguna dificultad en la imagen, pero sí creo que podemos escuchar a su interlocutor a través del sonido de audio. Adelante, el correo. Sí, hola, buenas tardes. Parece que hay un problema con el vídeo, pero bueno. Soy Adolfo Lorente del periódico El Correo. Dos preguntas muy concretas. Para la ministra, insiste el Gobierno en defender el estado de alarma, la continuidad, las prórrogas, diferentes estados de alarmas, pero que siga, ¿no? Hoy Antonio Ortuzar, el presidente del PNV, en una entrevista pública en nuestro periódico, advierte a Sánchez o pide que no sea tan cabezota y que deje ya de ampliar los estados de alarmas. Dada la debilidad del Gobierno en el Congreso, dadas las estrechas mayorías, ¿tienen margen para convencer al PNV para que siga votando sí al estado de alarma? Y otra pregunta más técnica en el aspecto sanitario para el ministro Illa. Euskadi ha pasado a la primera fase, pero el propio Gobierno vasco ha reculado un poco en esa primera fase. ¿Hubo dudas a la hora de pasar a Euskadi a esa primera fase? No sé si todos los territorios estaban a la misma, al mismo nivel de los indicadores. No sé cómo valoraron el tema de Euskadi. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Adolfo. Creo que lo he dicho en una de las respuestas que me ha formulado también alguno de tus compañeros. El decreto de alarma no es ningún tipo de programa político ni de proyecto político. El decreto de alarma es un instrumento, el más garantista que tiene la Constitución para el que se pueda, en un momento, en una situación extraordinaria, como en este caso ocurre con la pandemia sanitaria, restringir algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso el derecho a la movilidad, que hay que contraponerlo al derecho de la salud colectiva. Y se hace a través de una herramienta de este decreto de alarma que obliga al Congreso de los Diputados a pronunciarse sobre la propuesta que formula el Gobierno. No hay ninguna otra ley ordinaria que haga que este mecanismo tenga la garantía añadida del Congreso de los Diputados, y al Gobierno le parece que esa garantía es un mecanismo democrático que es necesario para hacer el ejercicio de la restricción de esos derechos y libertades de los ciudadanos, como he comentado al principio. Por eso no es un instrumento caprichoso ni un instrumento que sea vocación de este Gobierno mantenerlo más allá del tiempo que sea preciso para que todo el trabajo realizado previamente no se tire por tierra, para que todos los esfuerzos hechos para la contención del virus, y hay consenso internacional de que las medidas de confinamiento han sido las más eficaces hasta la fecha en la contención del virus, se pueda mantener el tiempo necesario hasta esa vuelta a la nueva normalidad, o al menos hasta que la fase de desescalada no obliguen a que haya una movilidad restringida por parte de los ciudadanos. Y, en tercer lugar, decir que los decretos de alarma no tienen por qué ser todos iguales. Se pueden ir incorporando, como se ha hecho en este último, algunas cuestiones que son apropiadas para el momento en el que nos encontramos. En este caso ha sido la cogobernanza como un elemento fundamental para la toma de decisiones y para la evaluación de la situación de cada uno de los territorios. También, conforme vayamos avanzando de fase, si necesitamos esos decretos de alarma, se pueden ir incorporando todas estas cuestiones que permitan reflejar mucho más cómo el instrumento lo tenemos que utilizar, porque efectivamente ya la movilidad no funciona igual que al principio de la promulgación del decreto de alarma. Ya las personas pueden salir, es verdad que de una manera ordenada, que requiere todavía tener esta herramienta, este instrumento legal plenamente constitucional y más garantista que cualquiera de las leyes ordinarias, por mucho que fueran orgánicas, para el desarrollo de estas tareas. Creo que las razones son fundamentalmente técnicas, no hay razones políticas, sino razones técnicas sanitarias, de necesidad de orden en la movilidad de la población y necesidad jurídica, siendo este el instrumento más garantista y más eficaz. Muchas gracias, Alberto. No ha habido dudas en cuanto a la evaluación que se ha hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Saben ustedes, porque hemos insistido en multitud de ocasiones en ello, no se hace esta evaluación en base a un único criterio cuantitativo o a dos o tres criterios cuantitativos a modo de checklist que se supera o no se supera. Saben ustedes, porque hemos repetido mucho este concepto, hacemos una evaluación integral de un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos, y viendo la valoración global, el conjunto de estos indicadores, los técnicos del Ministerio de Sanidad, que han hecho un informe técnico, pues han considerado que Euskadi podía progresar de fase. También saben ustedes que el decreto de alarma, al que yo doy luz verde
el Congreso de los Diputados el miércoles de esta semana incorpora que hay la posibilidad de tomar algunas medidas específicas en las comunidades autónomas que así lo propongan, y ha sido el caso del País Vasco, y puesto que son medidas más restrictivas no ha habido ningún inconveniente en tomarlas en consideración. Vamos a concluir con la conexión solo de voz con la Buena Onda Radio. Adelante. Hola, buenas tardes, ministra María Jesús Montero y ministro Salvador Illa. Manuel Méndez de la Buena Onda Radio desde Aldea en Cabo. Voy a lanzar tres preguntas. La primera es, ¿se estima que a finales de este mes puedan reabrir algunos centros educativos, como es el caso de las escuelas de 0 a 6 años? ¿Sigue en pie la actuación? ¿Se ha diseñado un protocolo de actuación para ello? Los pueblos cercanos a Madrid, pero que pertenecen a otra comunidad, la actividad económica de algunas personas dependen de Madrid. ¿Estas personas se podrían desplazar a Madrid? ¿Y ha habido algún presidente de comunidad, como es el caso de Emiliano García Page, que no está muy de acuerdo con la decisión que el Ministerio de Sanidad ha tomado al no dejarlos pasar de fase? ¿Está de acuerdo con sus quejas? ¿Y qué opina sobre ello, ministro Illa? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tus tres preguntas. Efectivamente, el plan de transición a la nueva normalidad prevé en cada una de sus distintas fases, etapas de poner en funcionamiento aspectos determinados del mundo educativo. Esto sigue en pie, pero también es verdad que vamos a reevaluar a fondo y vamos a tener un diálogo profundo con las comunidades autónomas respecto a las medidas educativas que tienen una enorme trascendencia. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas. Tenemos una hoja de ruta clara, que es el plan de transición a la nueva normalidad, y también tenemos la posibilidad de, conforme avancen los acontecimientos, ir viendo qué es más adecuado en función de la situación epidemiológica en cada uno de los territorios. La movilidad laboral siempre ha estado permitida, incluso en los momentos en que estaba vigente, como sigue estando vigente ahora, pero que estaba únicamente vigente el decreto de alarma. Siempre aquellas actividades permitidas, cuando han requerido una movilidad laboral, esta ha sido consentida y permitida, siempre y cuando no fuera posible el teletrabajo. Por tanto, eso sigue vigente ahora. Que las personas que, por razón de su trabajo, siendo no posible medidas de teletrabajo, tengan que desplazarse para poder realizar, insisto, sus actividades profesionales, aquellas que están permitidas pues pueden seguir realizando. Y respecto a la tercera pregunta, relativa a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, yo le he de decir que tenemos una relación muy fluida con todas las comunidades autónomas, pero en particular con Castilla-La Mancha, con su consejero de Sanidad. Quiero destacar, lo he hecho antes refiriéndome a todas las comunidades autónomas, esta vez, puesto que la pregunta es muy particular de una comunidad autónoma, quiero destacar en particular de esta comunidad autónoma el enorme esfuerzo y el enorme trabajo que se ha venido haciendo. Y nosotros, en la bilateral que tuvimos con Castilla-La Mancha, evaluamos que podían progresar de fase dos provincias. Esas dos han podido progresar, las otras vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia. Vamos a ir viendo también la propuesta que se nos hace por parte de esta comunidad autónoma, y siempre en base a criterios de prudencia vamos a tomar aquella decisión que nos parezca más adecuada. Pues muchas gracias, ministro, y con esto despedimos esta conexión, como siempre, diciendo que nos encontremos, en qué momento nos encontremos de la desescalada, prudencia, responsabilidad y cautela tienen que ser nuestras señas de identidad. Muchas gracias.